ustedes en esta séptima convención anual de ALES en la ciudad de Quito, hoy capital no solo del Ecuador, sino de toda nuestra región, por la trascendencia de este encuentro internacional. Ecuador fue elegido por unanimidad como sede de este evento, lo que representa un reconocimiento a los avances generados desde el Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador para la internacionalización de los servicios y la transformación de la matriz productiva. Organizada por ProEcuador y nuestra gastronomía que va a estar presente, esperando que por medio de ella consideren siempre al Ecuador como un país diverso y de grandes oportunidades. Apoyo de ProEcuador y siendo nosotros unos usuarios de este servicio, hemos logrado contactarnos con alrededor de 17 empresas, ¿sí?, que están interesadas en venir a invertir acá, producir acá, y claro, la forma adecuada de hacerlo es por la vía jurídica, y para eso estamos justamente nosotros. Es una oportunidad invaluable para nosotros y consideramos que va a ser de mucho éxito tanto para las empresas extranjeras como para los servicios que nosotros vamos a brindar acá. ProEcuador nos ha facilitado a través de las oficinas comerciales que tienen en diferentes partes del mundo para promocionar el producto español para extranjeros. Y ProEcuador reconoció el valor del español, el valor económico del español. Nuestro producto como tal es un servicio, entonces al ser un servicio la venta es diferente.
Entonces, para nosotros, este tipo de eventos nos sirven para crear redes, para conectar con potenciales compradores que luego nos puedan brindar oportunidades, ya sea en sus propios países o para esto, ¿no?, de crear las redes y poder llegar más allá. Junto con FedExport, junto con la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, Alex, y ProEcuador, hemos querido darle una relevancia a este evento, formando parte de esta séptima convención anual hacia la convergencia regional en el sector servicios. Nosotros como ProEcuador, como una institución adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, hemos querido hacer una rueda de negocios. Esta rueda de negocios, que es la primera rueda que se realiza en el tema de servicios.